Buenos días. Ha vuelto el invierno, señores, en Cantabria. Ha vuelto el invierno. Así que toca abrigarse y lo que dice el programa de hoy, hoy va a ser una cata un poco, ¿cómo deciros? Poco calórica, ¿vale? En línea de las catas de que os mola que hagamos catas, pues seguimos con esa línea. Y me he acercado al lineal y he cogido bombas calóricas, ¿vale? Bombas calóricas a partir de postres que en teoría deben de ser buenos. Quiero decir, no sé cómo va a salir la cata, no he probado los productos, pero son recetas de toda la vida, ¿vale? Ya lo veréis. Son tres postres, ¿vale? Y me llamaron la atención porque son, principalmente, primero, porque nunca los he probado, porque creo que son novedad, o no novedad, sino se salen un poquito distinto, al menos uno de ellos, ¿vale? Y el otro, pues porque son una especie de flanes, pero que me llamaron la atención sobre todo eso, que son recetas clásicas que, pues que casi todo el mundo conoce, si no se hacen ya, pues porque igual da pereza y que maldita la pereza que da la gente a la hora de cocinar, y me llamaron la atención. Entonces, también es verdad que son, como dice el nombre, eso son bombas calóricas, ¿vale? Son muy, muy fuertes. Tremendamente, imagino que sean tremendamente dulces, ¿eh? 1.000 calorías de lo que sea. Si es que hay uno de ellos que es una barbaridad, ya lo veréis. También es verdad que el tamaño es, digamos, el formato no es individual, ¿vale? Pero bueno, ya lo veréis y lo comentaremos. También me ha llamado la atención de estos postres que partiendo casi de los mismos productos, no hay en la etiqueta, no hay proporción, o sea, no te viene tanto por ciento de cada ingrediente, que no sé por qué se oculta, quiero decir. No sé si es porque se utiliza demasiado poco o porque como la etiquetación, o sea, el etiquetado, perdón, el etiquetado no te regula o no te obliga, pues te dice lo que lleva, no te dice lo que el tanto y tú pues hemos venido a jugar y nos la jugamos, ¿vale? Entonces, como el panel o la caja sorpresa, pues me cojo la caja sorpresa. He cogido tres postres. La panna cotta, el tocino de cielo y luego un pudín al baño María, ¿vale? Es una especie de que, por lo que se lee, da a entender, es una especie de bizcocho como con un flan, ¿vale? Cocido al baño María. Bueno, también es verdad que lo de al baño María se resalta en el etiquetado porque todo lo que sea mencionar digamos, maneras de cocinar un poquito más tradicionales, así con ese toque de nostalgia y demás, pues como que gusta venderlo, ¿vale? Esto es como cuando pone la etiqueta algo tal que, pues algo y pone eco en verde, pues ya te llama la atención. O si ya pone lo de selección del chef, pues ya también es un reclamo que luego es absurdo, porque el otro día fui a un supermercado y había un producto que creo que eran nuggets o nuggets, ¿vale? De pollo. Y ponía en el packaging, ¿vale? Lo que es en el envoltorio, la selección del chef. Y a mí todo eso me llamaba la atención. Entonces le di la vuelta y esos nuggets que son de pollo tenían de pollo un 51%. Entonces sí. Por eso quiero decir que lo de la selección del chef te llama al reclamo y no tiendes a mirar lo más que hay. Si tú lees la letra pequeña te das cuenta que ese chef que ha seleccionado eso, que ni será chef ni nada, o sea, no estará ni seleccionado, pero como suena bien, pues lo vendemos, ¿vale? Y con esto pues será igual. Se destaca el baño María. Y ya, como es un baño María, asociamos baño María con un buen flan, no tiene nada que ver, puedes hacer el baño María una auténtica aberración y entonces entra por los ojos, ¿vale? Entonces era la panna cotta, tocino de cielo y el pudín al baño María. Estoy mirando porque lo tengo aquí. Vale, la panna cotta es esta, ¿vale? La panna cotta es un postre que se hace con nata cocida, ¿vale? Se hierve la nata. Se pone a remojo unas hojas de gelatina, lo que se llama como cola de pescado, pero son esas hojas transparentes rectangulares de gelatina que se hidratan en agua muy fría. Entonces, cuando la nata ha hervido, perfumada con, aparte de con azúcar, con limón, canela, corteza de naranja, anís, clavo, lo que quieras, ¿vale? Se enfría un poquito, se mete la gelatina para que se disuelva, se echa en los moldecitos. Se deja a temperatura ambiente para que enfríe, para que pierda calor y cuando esté más frío se mete a la nevera. Entonces es una nata hervida, perfumada y cocida con dulce, panna cotta, ¿vale? Cogido esto, lo que me ha llamado la atención porque creo que es la primera vez que veo panna cotta en un lineal, ¿vale? Pone que es caramelo, imagino que es, la habrán querido rematar pues como cuando se remata un flan. Entonces una salsa de caramelo y lo echas por encima. Entonces al darlo la vuelta, cuando lo desmoldas, el caramelo que estaba abajo queda arriba, lo baña
todo eso. Es curioso que me huele a... Hombre, la leche nata tiene, me ha venido un olor a cuajada. La textura. Pues... vamos a ver, dame un segundito. No está. Vale. Es curioso, me sabe más a cuajada. Aquí el badum, el chiste. El panacea creo que no, ya te lo digo. Me sabe más a cuajada que la cuajada de Danone. ¿Vale? ¿Cómo os quedáis? ¿Vale? Oscar, a ver si entre todos hacemos una coleta y le compramos un pin por el chiste del baño María, que solo ha ganado. ¿Vale? Hoy están graciosos los de realización, hoy están graciosos. A ver, esto me sabe más a cuajada. Sí, bueno, aparte, que si le da un patatús, quema la fábrica. Es tremendamente dulce. Es que es curioso, porque es que es una cuajada. Esta panacota sabe a cuajada. Tiene leche. Sabe mucho más a nata que leche. El sabor de la nata es constante. La leche, bueno, puede aparecer, pero la nata es la que se lo come todo. La textura, ya os digo. Bueno, no está mal. No es muy mazacote, ¿vale? Es bastante cremosa, pero está tremendamente dulce, muy dulce. Y tú haces una buena panacota, y tienes buena leche y buena nata. No hace falta disparar el azúcar. Simplemente tiene que ser dulce. ¿Vale? Con un buen... ¿Qué pasa? Que si tú tienes una materia prima, no digo que mala, ojo, digo que buena, pero no de una gran calidad. Cualquier cosa es postre si tú le metes un exceso de azúcar. Este puede valer. Vale, es un ejemplo. Es nata, pero para mi gusto. Digo, igual hay gente que esto le parece el equilibrio de dulce y sabor está correcto. Vale, a mí me parece excesivamente dulce. Es muy dulce, mucho. Pero también es verdad que es una manera de garantizar que un postre sea postre, en un lineal, que es disparando el azúcar. O si no dispara el azúcar, echándole edulcorantes y endulzantes, ¿vale? Entonces, luego el caramelo es el típico caramelo, ¿vale? No, no tiene más. Pero ya os digo, para mi gusto, muy dulce, ya os digo, sí. La panacota, mira, un día vamos a hacer una cosa. De estos tres postres vamos a escoger uno. Y un día, vía Zoom o lo que sea, unos cuantos de vosotros, o de Relincho, os lo digo también ahora de Relincho, lo vamos a cocinar. ¿Vale? Y vamos a hacer una cosa. Vais a hacer, vosotros, yo os enseño, vais a hacer un postre de estos. Este mismo postre lo vamos a coger en un lineal y vamos a hacer la comparativa. ¿Vale? Yo aquí lo dejo. Ir pensando que alguno de vosotros va a tocar cocinar. Esta panacota está bien, es muy dulce. Y os digo eso, me sabe más a... Vale, ni frío ni calor. Claro, es eso. Pero además aquí en Cantabria, que tenemos buena leche, que tenemos buena nata, podemos hacer una panacota. Tremendo. Yo os lo digo, vamos a hacer panacota. No sé cuándo, pero tener en cuenta que algunos de vosotros vais a hacer panacota mientras yo os enseño. Y luego la comparamos. Es muy dulce. Y esta panacota me sabe más a cuajada que la cuajada de Danone. Quedaos con esto. Siguiente, de la cata. Queremos hacer arroz con leche, ¿vale? Hecho, yo os tomo la palabra, pero ir buscando quién quiere hacerlo y tal. Tocino de cielo. Tocino de cielo, imagino que casi todos lo conoceréis, si no, no pasa nada, yo os lo digo. Tocino de cielo es un postre que se parte de yemas y azúcar cocidas al baño María. Se hace un almíbar, ¿vale? Se incorpora la yema, se remueve y eso luego va al horno, al baño María. El baño María, por si alguien no lo sabe, es cocer, es un sistema de cocción. No, 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 créeme que no. No, 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 no hay miedo por quemar la casa. El baño María es un sistema de cocción indirecta. Quiero decir, no recibe el calor el utensilio directamente, sino que se transfiere del fuego al agua.
¿Vale? Entonces tú cueces algo en un recipiente en el que previamente ese recipiente está introducido en otro que tiene agua. Entonces lo que se hace es se calienta el agua y el agua es lo que hace cocer la elaboración que hay dentro del recipiente, un calor indirecto. Es como se suelen hacer los flanes. Pero, por ejemplo, cuando vosotros compráis un flan, ¿cómo os diría yo? Cuando lo coméis tiene un mogollón de agujeritos, ojos, se llama. Eso indica que el agua de cocción estaba muy alta, casi hirviendo, seguramente. Entonces, es un buen flan, es liso, no tiene, es como, tiene una textura homogénea, ¿vale? Entonces, si el agua ha hervido a una temperatura no muy alta, pero sí constante y demás, ese flan estará íntegro, no tendrá ojos. Ojo, no pasa absolutamente nada porque tenga ojos. Es decir, antes las abuelas y seguramente ahora siguen haciendo flanes y yo seguramente, si algún día hago flanes aquí en casa y demás, puede que me salgan ojos porque el horno no pasa nada. No estamos buscando una cocción perfecta. Si conseguimos la cocción perfecta, bien. Si no, no pasa nada. De hecho, creo que todos hemos comido flanes con agujeros y en ningún momento ha pasado nada, ¿vale? Y las abuelas lo hacen en casa hirviendo y yo lo haré y cualquiera de vosotros, si os ponéis, seguramente también lo hervirá. Y si vais a comer flanes a otro sitio, a un restaurante, a casa de no sé qué, o los pedís, no pasa nada. Solo digo que indica que el agua estaba muy alta y que si buscamos si os ponemos un poco de tiquismiquis y buscamos la perfección en un flan, el agua no tiene que hervir, porque tiene que ser una textura homogénea, sin ningún agujero, ¿vale? Y ahora vamos con este tocino de cielo, ¿vale? Me imagino que esto va a ser dulce. Jamás no poder, ¿vale? Huele mucho a yema, ¿vale? Pero ese olor a yema peculiar, ¿vale? El color, ¿vale? La textura. Bien, es verdad que el tocino de cielo está bastante cuajado, ¿vale? Pero si os fijáis, ¿vale? Esto es como una cama elástica. ¿Vale? El color, ya lo veis, ¿vale? Es una yema que está como cocida con un almíbar y demás. Bueno, vale. Está soso. A ver, ahora os explico. Por defecto, todos los postres están sosos porque se piensa que la sal no tiene que interferir con los postres. Todos los postres necesitan un toque de sal. Igual que cuando hacéis unos macarrones, que le ponéis sal para realzar los sabores. Si esa sal tú la subes de cantidad, te pasas de sal, es cuando queda salado. En un postre igual. ¿Vale? Si tú haces un postre, no le, si haces un bizcocho y no le pones sal, te haces un bizcocho dulce, pero nunca le falta ese punto de sal. Si tú haces un bizcocho y le metes sal, haces arroz con leche y le metes sal, va a quedar más sabroso. Obviamente, si te pasas, te saldrá un bizcocho salado, un arroz con leche salado. Pero todos los postres, por defecto, carecen de sal. Entonces, recomiendo yo y muchísimos cocineros y gente que coger y echar un pelín de sal. Si algún día hacéis un postre, hacéis unas natillas, meter un poquito de sal, ¿vale? Justo un poquitín, probáis para realzar los sabores, ¿vale? La sal lo que hace es eleva todos los sabores. Si te pasas es cuando ya deja de ser sabroso para ser salado. Yo os digo, esto es tremendamente empalagoso. Mira, ¡buah! No puedo. ¡Buah! Dulcísimo. O sea, ¡buah! ¿Cómo lo diría yo? Cuando vais a una pastelería a comprar pasteles, el tocino de cielo, el tocinillo, se venden unos cubos muy pequeñitos. Porque es un postre tremendamente potente en boca. Yo te digo, es un cubo, ya lo habéis visto, son cubos o como unos rectángulos muy pequeñitos, que a veces tienen un poquito de almíbar. Entonces, ahora aquí, si no me equivoco, estos son 100 gramos, ¿vale? De tocinillo, es una barbaridad. Y aparte de estar tremendamente dulce, no es, aparte que el azúcar tiene un sabor que no saco. A ver, es un postre que te satura la boca, porque la yema es la parte más sabrosa del huevo, entonces tú solo lo vas a cocer a baño María con un almíbar. Yo lo digo, si en teoría los postres del lineal
ya se va igualando la cosita. Ya, al final, no, al final la panna cotta, pues hay que hacer panna cotta, chavales. Así, ya. Tenemos que aprender a hacer panna cotta y os enseño a hacer panna cotta para que os mole. Y son postres muy, muy dulces, ¿vale? Yo no sé si llevará jarabe, ¿vale? Tengo aquí la cajita. Vale, yo os digo, o sea, no pone azúcar, yema de huevo, agua y caramelo líquido. El caramelo líquido consta de sacarosa y jarabe de glucosa. Disparado el azúcar, ¿vale? No pone las cantidades, porque imagino que será subidísimo de azúcar. Obviamente, si haces un postre equilibrado, lo que te interesa también es tanto enseñar lo que lleva como el tanto por ciento que lo lleva. Una receta se consta de ingredientes y de cantidades, no solo de ingredientes. Y no, esto no lo hacen porque les vayas a copiar. Eso ya te lo digo. Pero está muy alto. Entonces es un dulce, claro. Asociamos postre con muy dulce. Pero esto lo podemos hacer en según qué postres y yo pienso que esto es un abuso de dulzor, ¿vale? Es una bomba. O sea, no, no, o sea, yo personalmente no me acabaría esto. He metido dos cucharadas, he comido dos cucharadas y ya estoy estragado, ¿vale? O sea, te llena bastante. Y para rematar, en las bombas calóricas de ayer y hoy, este famoso pudín al baño María, que tiene un formato realmente peligroso. Y ahora os explico por qué. ¿Vale? Es medio en broma, medio en serio lo de peligroso. Vamos a lo mismo. No tiene tanto por ciento de nada, ¿vale? Leche, huevo, pone bizcocho, ¿vale? Tiene harina, aceite de girasol, azúcar, caramelo, que es el mismo caramelo anterior con jarabe y demás. ¿Vale? Lo peligroso que tiene esto es que viene en un único formato de semejante tamaño. ¿Vale? Esto pesa medio kilo. ¿Vale? Y pone que son cinco raciones. No lo he probado, pero esto es un formato muy peligroso porque, primero, tú abres esto y que levante la mano el que de aquí no se coma la mitad. ¿Vale? Yo entiendo que tienen que vender. No me meto. Pero ahora mismo, esto es lo que voy a decir, la responsabilidad nuestra, no es responsabilidad de los vendedores, ¿vale? Ni de los supermercados. Tenemos que empezar a tener conciencia de cómo comemos y de lo que comemos. Y que si nos comemos y si compramos esta bomba, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos metiendo y que no tenemos autocontrol. Entonces, si vamos a comprar esto, y eso es 4 kilos más así de azúcar, ¿vale? Si vamos a comprar esto, tenemos que tener cuidado. O sea, porque vamos a comprar, porque lo que comemos es salud. Tanto dinero como salud. Y si te estás metiendo esto, es medio kilo de una bomba calórica. ¿Vale? Entonces, el que lo quiera comprar, que lo compre, que no lo quiera comprar, que no lo compre. Pero no podemos exigir a nosotros, o sea, a los demás, pero con responsabilidades nuestras. Esto es un bombazo. Ellos lo venden así porque les han decidido venderlo así. Pero si nosotros compramos esto, y aquí pone 5 raciones, esto no lo comemos en un día, porque nos conocemos. ¿Vale? Entonces vamos a empezar que ya que nos conocemos, que esto no son 5 raciones. Esto no son 5 raciones. A menos para nosotros. ¿Vale? Será una bomba. Vale. El formato, visualmente, ahora lo sé, yo no lo voy a destapar del todo porque no lo pienso comer. Volvemos a lo mismo, señores. Esto es una manifestación de azúcar en toda regla. ¿Vale? Habrá gente que le guste, yo os digo, este programa es una opinión personal. Podéis compartirla o no podéis compartirla. No pretendo convencer a nadie. Yo os lo digo, que esto para mí es una bomba calórica, una manifestación de azúcar. Esto es un bizcocho, ¿vale? La forma que, más o menos, como quemado, artesano, todo esto. No sabéis lo que pesa. Es medio kilo, pero parece más. Es un bizcocho, ¿vale? Bueno, un bizcocho. Para que lo veáis. ¿Vale? ¿Cómo es? Vale, soso. Vale, mi gusto está soso. Y tremendamente dulce. Vale, no empalaga tanto, obviamente, como el tocinillo de cielo. Vale. El problema que tiene esto es un flan. Esto es un flan hecho a partir de un bizcocho. Es lo que se conoce como. Hay un postre que se llama pan de Calatrava. Vale. Esto se puede hacer, este flan se puede hacer si en casa tenéis, por ejemplo, habéis hecho un bizcocho, una tarta. ¿Vale? El pan de Calatrava. Ahora ya verás, Martifa, te lo digo. Tú imagínate que has hecho un bizcocho y te ha sobrado. Y se te ha quedado seco.
Haces un flan, ¿vale? Unas natillas, un flan, mejor. Sí, más cuerpo. Haces un flan, coges el bizcocho, lo desmigas, lo mezclas bien y lo haces al baño María, como si fuese un flan. Lo que pasa es que tienes el aliciente y el sabor extra del bizcocho que se te ha quedado seco. Es una manera de recuperar. Se puede hacer con pan. De hecho, hay recetas de monjas que hacen un flan. De hecho, en la radio dije el otro día, a ver si la encuentro y os la paso, es un flan de un monasterio de, creo que era de Gijón, de Asturias, me parece, no recuerdo mal, unas monjas de Asturias, que es un flan de miga de pan. Y esto es igual. Bueno, igual, por favor, ya me entendéis. Igual no es. Ni de coña. Y entonces lo que se hace es, esto es un bizcocho a lo que le has metido, le has empapado en un flan y lo has cocido al baño María. No sé si estará cocido al baño María, no, no tengo ninguna certeza. Se puede haber cocido al vapor y tú pones al baño María, porque no sé hasta qué punto tienes que decir, ya tienes que cumplir con la verdad, decir es al baño María, lo he cocido al baño María. No lo sé, ¿vale? Esto os digo, esto es una bomba calórica. Mira, es un bizcocho empapado en almíbar, saturado y cocido. Tiene toque de huevo, pues a huevo, ¿vale? Pero es lo que os digo. Esto es medio kilo, ¿vale? Pone que son 5 raciones. Esto alguien que sea goloso. Y os digo, cada uno tiene que tener responsabilidad de lo que come. Tanto de lo que compra, ¿vale? De lo que metes en la cesta como de lo que comes. No vale echar la culpa de que me vendéis cosas dulces o que no. Esto tiene que ser responsabilidad de cada uno, ¿vale? No estás obligado a comprarlo, no estás obligado a comerlo. Y si lo compras, no estás obligado a comértelo del tirón. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que ser conscientes de lo que comemos, de cómo lo comemos y de qué compramos, ¿vale? Esto es un bombazo, ¿vale? Es un subidón. Que no lo digo sobre todo porque sea muy calórico y porque esté haciendo yo una apología de comida con menos calorías. No. Yo lo que os estoy diciendo. Ah, sí, atentos a esto. Atentos. Lo que os estoy diciendo es que tenemos que ser conscientes de lo que comemos. O sea, igual no es necesario comerte la mitad de esta fuente de medio kilo de un flan. ¿Vale? Se puede comprar. Yo entiendo, tampoco voy a decir yo ahora que tenemos todos que cocinar y demás. Ojalá cocinásemos más. No nos lleva tanto tiempo. Esto es un día ya hablaremos. Y la única manera, además de, sobre todo es una manera muy buena de controlar lo que comes, es cocinándolo tú y comprando los ingredientes de lo que vas a cocinar tú. Yo entiendo que esto, a ver, está muy bien, está muy dulce, es un postre, es tremendamente calórico, es tremenda. Para mí, no son postres agradables. Y no lo digo porque sean industriales. ¿Vale? Porque si no recuerdo mal, había cuajada que estaban bastante buenas, creo que fue el arroz con leche, no me acuerdo de qué marca era, industrial, que también creo que hizo bastante, tuvo, digamos, una buena puntuación, ¿vale? Lo que me refiero es que estas son unas bombas calóricas que igual no son tan necesarias. No, igual no es necesario meterte 100 gramos de tocino de cielo de postre. ¿Vale? Tenemos que empezar a ser conscientes de cómo comemos y de lo que comemos. Y que si encima tenemos una vida más o menos sedentaria y demás, hay cosas que igual no podemos. No debemos. No, sí podemos, pero no debemos. Si tengo que hacer un ranking de esto, me ponéis en un apuro. ¿Vale? Me ponéis en un apuro. Quizás para mí, igual lo más pasable es la panna cotta. ¿Vale? Por ligereza en boca, porque no es tan extremadamente dulce, porque no es tan empalagoso la panna cotta. Los otros dos, el tocino de cielo es mortal, ¿vale? Y el otro bizcocho es, no sé cómo decirlo, es que no, 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 es que es un, es que es un, es, son homenajes al azúcar, ¿vale? Yo lo siento mucho. Sí, vamos, que no se estallan bienes, eso es, ¿vale? Esto, comerlo, si lo vais a comprar, comerlo con mesura. Pues Dios, no, no os metáis esto entre pecho y espalda que vais a flipar. Así que la cata de hoy, entre comillas, el ranking sería panna cotta y lo otro, bueno, pues por ahí se queda dando una vuelta buscando por el parking el coche donde la ha dejado porque no sé dónde ponerlos. Bien, hasta aquí la cata de hoy. Sí os digo que este fin de semana en Relincho hay cosas interesantes, ¿vale? El sábado a las 10 están los community managers de Cruzcampo, ¿vale? Son Quique Torres y Manuel Pastrana, ¿vale? Pues si lo queréis ver, el sábado a las 10.
Y luego los de Chantragu, ¿vale? Se han ido, están en Redneck Brewery, ¿vale? La cerveza de Cantabria, si no recuerdo mal. Luego aquí tenemos también, ¿vale? Esto que también es interesante, ¿vale? Y el domingo está Cantabria Románica, ¿vale? Así que tenéis, no os quejéis, que relincho un fin de semana se lo curra, ¿vale? Y hay que echarle, oye, si no sabéis qué ver, tenéis aquí un hueco, ¿vale? Seguro que a los de Cruzcampo os voy a venir. Y a los de Echa un Trago, seguro que también será interesante, que os gusta la fiesta que me traigo. Lo dicho, hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene con más catas, lo que la semana que viene espero no van a ser dulces, porque yo de esto tengo que depurarme, ¿vale? O sea, me ha empalagado, el tocino de cielo me ha empalagado que no veas. Que yo sé que el tocino de cielo llena, ¿vale? Pues digo, son yemas con almíbar, pero es que estos son bombazos, es que te pone la boca y te la cubre de azúcar, vaya. Así que eso, la panacota es la que se ha librado. No es que tenga buena nota, es la que se ha librado, ¿vale? Lo dicho, pasad buen finde, pasadlo bien, hoy es el Día del Padre. Los que tengáis tíos, que se llamen José, padre, vuestro padre, lo que sea, felicitar a hablar con él, felicitarle, decirle mucho que le queréis, ¿vale? Que ya sé que en un día, no solo un día, pero bueno, pero si es un día, pues oye, tampoco pasa nada y las cosas hay que agradecerlas, ¿vale? Lo dicho, buen finde, bebed mucha agua y pasadlo bien. Nos vemos la semana que viene. Chao, gente.